Amigos de película, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que cada viernes mi querida Riva Pop Music y yo disfrutamos al máximo. Pero es que cuando hay invitados como el de hoy, ¿qué decir, Riva? O sea, ¿qué La decimos? emoción es total porque vamos a estar conversando con un hombre sencillamente talentoso, trabajador, excepcional, con un nivel de empatía altísimo. Y bueno, pues vamos a estar hablando de su participación en una de nuestras series, podemos decir así, favoritas, y que seguramente ustedes también los va a tener enganchadísimos porque ya llega su parte final, su cuarta temporada, primera parte final. Está con nosotros Alfonso Herrera. Poncho, ¿cómo estás? Bienvenido de película. No, muchas gracias, feliz de estar con todos ustedes, gracias por la invitación y feliz de poder platicar de esta primera parte de la cuarta temporada de Ozark. Poncho, estamos felices porque este espacio para nosotros es una forma de conocer no solo el trabajo que hay detrás de series como esta, sino también el tuyo, tu trayectoria, tus gustos cinematográficos y de series. Pero bueno, empecemos por Ozark, que qué barbaridad, llegas tú en esta cuarta temporada, que es la última de la serie. Cuéntanos un poquito, porque el personaje que tú haces de Javi es un personaje intimidante, pero como actor, ¿cómo construyes eso cuando tal vez el intimidado eres tú, cuando llegas a un set de gente que ya se conoce entre sí? Mira, primero que nada, yo debo decir que yo soy fanático de Ozark. O sea, a mí Ozark, desde que arrancó, desde que empezó, desde que esta serie llegó a la plataforma de Netflix, me voló la cabeza. Y obviamente lo que me gusta mucho de esta serie es que plantea una responsabilidad mucho más global. No posiciona solamente una responsabilidad solamente en el sur, sino plantea cómo todo este negocio permea también en el norte y cómo ese dinero y cómo todas estas corporaciones y estos, ¿cómo decirlo?, estas personas de cuello blanco también tienen mucha responsabilidad, pero que muchas veces se esconden. Y a través de corporaciones, a través de muchísimos artefactos financieros, pues se salen con la suya, ¿no? Entonces, es de las pocas series que plantea este tipo de historias que habla de tráfico, etcétera, desde otro ángulo. Entonces, por un lado, eso a mí me vuela la cabeza. Por otro lado, tener la posibilidad de haber trabajado con Jason Bateman, con Laura Linney, y bueno, como bien lo dijiste, llegar a esta serie, pues obviamente es una responsabilidad. Llegar con un papel que de repente puede llegar o podría llevarte hacia un cliché específico, era algo que yo no quería, era algo que yo quería salirme a toda costa. Y por otro lado, este Javier representa algo completamente nuevo, representa algo completamente nuevo a la familia. Él quiere ver este negocio desde un lugar mucho más moderno, desde un lugar donde puede verse como una corporación. Entonces le va a generar muchos dolores de cabeza a Marty Bird, que es el personaje de Jason Bateman, al mismo tiempo al personaje de Wendy Bird, que es el personaje de Laura Linney. Hay una interacción muy interesante con una queridísima actriz que es queridísima, que es Julia Garner. Y pues bueno, yo estoy feliz. Desde el inicio de haber iniciado la filmación, me topé con un grupo maravilloso, no solamente de actores, sino de crew. Y en esta historia hay personas que iniciaron esta historia desde la primera temporada y cerraron esta temporada hasta el último de los días, porque se convirtieron en una familia. Y lo más importante es respetarse, cuidarse, protegerse, y eso fue lo que hicieron en set, inclusive con los nuevos, ¿no? Inclusive con los nuevos que éramos nosotros. Bruno Bichir, por ejemplo, también hace un papel fantástico, Verónica Falcón también hace un papel espectacular, entonces, pues bueno, estamos muy felices. Definitivamente todo lo que dices está impresionante y yo si pudiera definir un poquito de lo que he visto de Javi es que este hombre es incómodamente encantador. Este hombre muestra muchísimos claroscuros. Es como que tú lo ves y dices, Dios mío, es totalmente impredecible. Yo te quiero preguntar por la psiquis de crear este personaje, como tú bien lo decías, salirte del lugar común o cómodo de un personaje pues de ese tipo. Javi es un tipo encantador. Javi es un tipo con el cual yo dije, bueno, probablemente es alguien con quien te podrías tomar una cerveza y te reirías. Y podrías hablar de
cualquier cosa y sería una plática y una charla increíblemente interesante. Pero por otro lado, tiene esta otra parte, esta otra cara que sabe esconder muy bien, que es totalmente impredecible. Y es lo que lo hace desde mi punto de vista interesante para mí interpretar y espero que sea interesante para los espectadores de ver. Entonces eso es lo más interesante de esta construcción, ¿no? Que es encantador, pero por otro lado hay una parte que no sabes por dónde va a explotar, ¿no? Y más que explotar, no sabes cómo va a implotar y eso va a generar una reacción. Definitivamente. Y bueno, si algo tiene justamente esta serie, creo yo, y estoy hablando desde mi experiencia personal, episodio 1, me preparé psicológicamente para que me traumaran cada episodio con diferentes cosas, porque no te suelta ni un episodio, siempre pasa algo así. Como actor, ¿cómo describirías esa experiencia de recibir el guión de tu personaje? ¿Eres de estos actores que tal vez te vas hasta el final para ver en qué acaba, o si lo vas leyendo, o tal vez te lo van dando por partes conforme vas filmando? ¿Cómo es la experiencia para ti, que para nosotros es completamente abrumadora como espectadores? Pues, generalmente como se filmó, es que lo filmamos en bloques. El primer bloque fue dirigido por Andrew Bernstein, que él dirigió los primeros 3 capítulos. Luego Alex Sakharov dirigió los otros 2, y así sucesivamente. Entonces, conforme teníamos nosotros los capítulos del primer bloque, íbamos preparando, ¿no? Entonces, yo tuve la posibilidad de preparar el bloque 1, que era capítulo 1, 2 y 3. Luego ya más o menos como 2 o 3 semanas antes de terminar, no, como un mes antes de terminar ese bloque, nos mandaban los capítulos del bloque 2. Entonces, conforme íbamos avanzando, nos iban mandando e íbamos preparando. Entonces, uno pensaría que ya cuando estás en el proyecto, pues ya sabes absolutamente todo. Pero mientras vas leyendo, mientras va avanzando la filmación, pues tú, es como una situación medio de ir tú también descubriendo e irlo comentando en set, ¿no? De, ya viste lo que va a pasar, oye, ya viste cómo voy a interactuar con tu personaje, o inclusive hasta platicar meses antes de cómo posiblemente se puede resolver una escena. Y así, ¿no? Así sucesivamente. Y es que hay muchísimas posibilidades, muy fuerte, porque, digamos, tu personaje, Javi, insisto, es un personaje que puede, como es tan impredecible, tú podrías tener 1001 opciones de cómo resolver las situaciones. Entonces, viéndolo de esa manera, me parece y nos parece interesantísimo. Es que justamente, perdón que te interrumpa, justamente sí. Eso es la parte divertida, que como es tan impredecible, las posibilidades son infinitas. Entonces, eso lo hace muy... lo hacía muy interesante al momento de estar en set, porque podía probar muchísimas cosas y todas esas cosas a veces cabían, ¿no? Y eso a mí me encantó, porque podíamos hacer 5 o 6 tomas y existía la posibilidad de probar otras cosas, y muchas veces los actores que tienes enfrente, que son fantásticos, te daban estímulos completamente distintos y entonces se creaban cosas únicas, ¿no? Y pues bueno, ya a ver qué fue lo que escogieron allá. No, y es que se nota la sinergia, porque además el de Ozark es un elenco pues que se conoce muy bien, como tú lo decías, llevan ya pues muchos años trabajando y que dramáticamente han logrado llegar a un punto de confianza tal que todo lo que vemos en pantalla es impresionante. ¿Cómo fue la dinámica con este elenco cuando llegaste? Algunas anécdotas, porque nos estabas contando antes fuera de cámaras, por favor. Necesito que cuentes esto para que todo el mundo lo sepa, cómo fue llegar a ese grupo, a ese elenco y descubrir no solo los grandes profesionales, sino también las grandes personas que son. Pues, las primeras escenas que tuve fue con Jason Bateman y con Laura, y me queda claro que el talento y la maestría que tienen en set va de la mano con su generosidad. O sea, los más grandes son los más generosos. Y esa es regla, esa es ley. O sea, eso, no sé, a mí me ha tocado trabajar con personas que yo admiro profundamente y las admiro y las acabo admirando aún más por su personalidad, por su generosidad. Yo recuerdo que una de las primeras escenas las tuve en la casa de la familia y estábamos Jason, Laura y estábamos sentados y Laura se acercó de manera muy generosa y me dijo: "Oye, Alfonso, sabemos que estás... lejos de casa, estás solo, si necesitas algo, por favor, avísame, yo ya llevo muchos años aquí yendo y viniendo de mi casa a Atlanta,
me dijo, apunta mi teléfono, aquí está mi teléfono, lo que necesites, pero desde un lugar de tanta generosidad, desde un lugar de tanta buena onda, y vuelve a lo mismo, por eso se hacían llamar una familia, porque se conformó y se construyó una familia muy bonita. Y Jason, pues, Jason Bateman, algo que yo admiro mucho de él es que él tiene un poder. En la industria de Estados Unidos, en la industria cinematográfica, en la industria audiovisual. Y lo que yo admiro mucho es que él utiliza su poder para beneficio del crew. Entonces, si él sabe que necesitas algo, él utiliza su poder para poderte ayudar. Y no solamente a mí, sino a los gaffers, al departamento de cámara, de sonido, absolutamente a todos. Entonces, es maravilloso tener un número uno en la lista con ese nivel de conciencia y con ese nivel de generosidad y de talento, ¿no? Porque él, a final de cuentas, él ha dirigido muchos de los capítulos. Yo no tuve la posibilidad de estar en un capítulo en el que él haya dirigido, pero el conocimiento que tiene de la historia, el conocimiento que tiene del set, el cómo va desglosando la escena, es impresionante ver cómo de repente se ponía y se quitaba la gorra de director, a pesar de estar actuando, ¿no? Bueno, yo quiero hacer una observación aquí en todo lo que estás contando. Poncho, tú fuiste una de mis primeras entrevistas en la vida y tengo que decirte que tú también encajas en ese molde de cuanto más grande la estrella, más generosa es. De verdad te lo digo de corazón y sé que Riva en este momento que te está conociendo está coincidiendo conmigo. Recuerdo, Confirmo. vi la foto en Twitter que subiste, la vi. Éramos Ah, unos qué buenos niños, éramos ayeres, no, unos ya niños. extraño esa juventud en mi ser, Poncho, de verdad. Pero bueno, la verdad es que ha sido un largo camino para ti y justamente eso quiero platicar yo también contigo y sé que Riva también. Tú has tenido una carrera que de verdad nosotros admiramos mucho porque nunca has tenido miedo de arriesgarte, porque has saltado lejos de barcos que parecían conocidos para ti. Y hablando de esto, digo, uno de tus primeros proyectos obviamente fue Amarte Duele, te hemos visto en televisión, te vimos muy joven en televisión, en Rebelde, en Clase 406, después todo lo que has hecho, ¿no? El baile de los 41, Sense8, ahora Ozark. ¿En qué momento de todo este camino te diste cuenta de qué tipo de actor querías ser y quién te inspiró en ese sentido? ¿En qué momento dijiste, yo quiero guiar mi carrera por este camino? Es una decisión de qué quieres. ¿Quieres construir algo a largo plazo o quieres simplemente chambear, ¿no? Entonces, cuando uno decide chambear o decide tomar proyectos por trabajar, digo, probablemente te vas a hacer de una muy buena cantidad de dinero en un lapso muy corto de tiempo. Esa no es mi intención o esa no es la finalidad que yo tengo, que yo quiero o que yo sabía que tenía, a pesar de que mucha gente me catalogaba y me posicionaba en un lugar. Pero lo que yo sabía, que esto fue algo que jugó a mi favor, era que yo sabía quién era y yo sabía lo que yo quería. Y eso a mí nadie me lo quitó. Eso a mí nadie en ningún momento me lo quitó porque yo sabía lo que quería y afortunadamente me hice de un equipo de trabajo fantástico que me dieron la posibilidad y las herramientas de decir, ok, nosotros te podemos brindar esto para que puedas crear algo más a largo plazo, para que no solamente sean factores externos los que te cataloguen o los que te hagan conseguir trabajos, sino puedan ser algo, cosas que tengan más profundidad. Es un camino más difícil, es un camino más tardado, es un camino que no fue fácil y hasta la fecha no sigue siendo fácil, pero es fantástico los resultados, ¿no? O sea, y eso. Yo creo que eso, y fue un momento muy específico en el cual tuve que sí poner un freno a mano y decir, ok, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero? Y ser completamente tajante en las decisiones que me van a hacer feliz a mí. Lo que yo quiero contar, no a los demás, sino lo que yo quiero contar, lo que me va a hacer feliz, lo que me va a hacer crecer a mí. Y eso está en uno nada más.
Qué importante y qué inspirador todo lo que estás diciendo, porque se sienten todas las decisiones que has tomado. Pues 20 años de carrera, yo obviamente tengo curiosidad y quiero saber si tal vez cuando estabas iniciando tuviste en tu vida ese momento de epifanía en el que dijiste, sí, esto es lo que voy a hacer con mi vida, voy a ser actor, porque también sé que tenías el sueño de estudiar aviación. Sí, yo iba a estudiar aviación. Yo inclusive yo mandé mi solicitud a una escuela de aviación comercial en Texas. Me aceptaron. Luego me llegó un casting de una película porque Jimena Sariñana y yo estábamos en el mismo taller de teatro. Su papá iba a hacer el casting de una película. Fui al casting, me quedé. Luego en esa película estaba Pedro Damián, de papá de Martha Higareda. Me dijo, oye, te invito a que hagas una telenovela. Dije, bueno, la hago y después me voy a estudiar aviación. Terminé esa telenovela, me dijo, aguántame, haces otra telenovela y después ya haces lo que quieras, te vas a estudiar aviación. Y fue rebelde. Entonces, a partir de ahí, como que la aviación ya no cuajó. Sin embargo, yo creo que algo que me dio la posibilidad de entender y decir, bueno, esto creo que puede funcionar, fue cuando me empecé a independizar. Cuando vi que empecé a sobrevivir. Justo, que ya no era solamente un juego, que podía tener un techo, que podía desplazarme gracias a mi trabajo, al trabajo que estaba haciendo ese momento. Y eso, yo creo que fue un poco como a final de clase 406. Cuando dije, bueno, igual. Chance puede ser que este sea mi camino. Y poco a poco, poco a poco se fue afianzando más y más y más y más y más. Y bueno, aquí estoy. Qué bueno que fue tu camino. ¿Qué haríamos sin tus personajes? ¿Quién podría decir Renata? No, o sea, si hubieras hecho ese camino, ¿cuántas cosas de la cultura de hoy aquí en México no existirían? Es impresionante qué tanta diferencia puede hacer un trabajo como este de entretenimiento y cómo lo hemos visto en la pandemia. Y habiendo sido tan valiente en tus decisiones, ¿te importaría, si te importa, puedes no decirnoslo, compartirnos cuál ha sido el mayor miedo que has enfrentado en estas decisiones que has tomado? Claro, por supuesto. Hubo un punto donde, pues, de repente tomar estas decisiones, pues, implica ver tu cuenta de banco y ver cómo los ahorros van mermando y mantenerte firme. Y mantenerte firme y decir, no importa, voy, 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 voy. Pesar de todo, las cosas han salido bien. Pero obviamente. Pues no te voy a decir que en todo momento fue fácil, ¿no? Yo recuerdo que mi último proyecto, que un proyecto, más bien era una exclusividad, fue mi última exclusividad, y a partir de ahí recibí el pago de mi último sueldo, que fue una película, y de ahí yo ya no tenía nada. Entonces fue literal salir e ir a buscar trabajo. Y mucha gente no me quería dar trabajo porque no me querían dar trabajo, pero estuvo bien y fue fantástico. Fue fantástico porque yo recuerdo eso como las cosas no son fáciles y nunca van a ser fáciles y nunca te puedes quedar en un lugar cómodo, porque si te quedas en un lugar cómodo automáticamente todo se acabó. Si tú piensas que ya lo sabes todo, si piensas que ya se va a quedar y que te van a llegar los trabajos para siempre y por siempre, estás en un error. No hay felicidad completa, entonces hay que seguir saliendo y hay que seguir buscando, e inclusive en los trabajos que ya tienes, hay que seguir buscando y seguir escarbando, y cuando crees que ya llegaste y cuando crees que ya lo encontraste, y sigues escarbando y sigues encontrando más y más y más y más. Qué increíble escuchar esto de ti, además que es inspirador para
todos, dependientemente de lo que hagamos. Ya a hoy, 2022, viendo las decisiones a donde te han traído, la vida tan linda que llevas, yo te quiero preguntar, ¿cómo te sientes viendo el alcance que proyectos, bueno, como Amarte Duele, como Rebelde, tienen al punto de ver cómo ahora han trascendido nuevas generaciones? Pues, en su momento cuando lo hacía, cuando lo trabajaba, nunca pensé en esos alcances, como que te enfocas en intentar hacer el trabajo de la mejor forma. Y creo yo que esos proyectos lo único que han sido es que nos hemos topado con gente que cree en el proyecto, que son generosos con todos en set, y que a final de cuentas eso se nota en la pantalla y traspasa. Vaya, me siento muy honrado, me siento feliz de poder decir, bueno, creo que las cosas han salido bien, creo que los proyectos en los que he estado han creado algo importante en las personas, y no lo digo como con afán de aspavientos propios, no. Lo digo como, qué bueno que el trabajo ha funcionado, qué bueno que las cosas se han dado, y creo que tiene que ver por eso, ¿no? Por el trabajo en equipo que ocurre. En Amarte Duele, por decirte un ejemplo, o sea, cuando estábamos Luis Fernando, Armando, Marta, Jimena, Andrea, nos la pasábamos muy bien. Y cuando nos la pasábamos muy bien, eso se nota y eso traspasa la pantalla. Y eso es a lo que me refiero. Cuando, por decirte algo, ahora que estábamos haciendo, o sea, que a pesar de que estábamos filmando en pandemia, en el segundo pico de la pandemia, donde nos decían no pueden interactuar, tienen que estar tres metros aparte, pues te las ingenias con todos los protocolos de seguridad para intentar pasártela bien, ¿no? Para intentar, uf, con todo y tapaboca, pues reírte un poco, romper un poco el hielo. Y eso se nota. Cuando llegas a producciones donde te la pasas bien, eso se siente, pues. Se nota, sí, totalmente. Tienes toda la razón. Se nota en la química, se nota en todo. Y bueno, creo que ya para nadie en este mundo, quiero pensar, es novedad tu carrera. Yo creo que nadie piensa que eres un novato, pero suponiendo que alguien, el primer proyecto que va a ver es Ozark y quiere conocer quién es Alfonso Herrera, ¿cuáles son esos tres proyectos tuyos que tienes que ver? Que yo les diría, oye, ve esto, ve esto, ve esto. Ve esto y vas a saber quién soy como actor. De las cosas que a mí me gustan que yo he hecho. Así es. Okay. Te puedo decir que a mí, por ejemplo, el piloto El Exorcista me encanta el primer capítulo del Exorcista. Amarte Duele porque fue mi primera película, fue lo primero que hice, entonces eso. Obviamente el baile de los 41. Me encanta esa película, me encanta. Y además el hecho de haber trabajado con David Pablos, con Emiliano, con Mabel, fue algo maravilloso. Y fíjate que a mí me gusta mucho Terminales, una serie que hice para Televisa. A mí me encanta Terminales. Es una serie tan bonita, tan bien hecha, tan bien realizada. Los directores lo hicieron fantástico. Acabo de hacer un proyecto con Harry Sama que en Terminales yo no tuve chance de estar con él. Pero después me tocó trabajar con Álvaro Curiel y con Rigo Castañeda. Entonces yo creo que esa Terminales me encanta esa serie. Que, o sea, yo no te puedo dejar ir sin preguntarte por El Exorcista. O sea, yo soy fanática del terror y cuando en su momento salió yo dije, ¿qué? ¿Cómo van a hacer una serie de El Exorcista? Porque fue un parteaguas. Pero cuando la vi, adoré ver el enfoque totalmente opuesto a lo que uno hubiera esperado con la historia. Yo quiero preguntarte, cuando tú recibiste ese guión y te dijeron, sí, vamos a hacer la serie El Exorcista, una gran oportunidad, ¿tú qué pensaste, honestamente? Qué mala idea es hacer esto. ¿Por qué, Dios? Qué mala idea. Es como, o sea, yo lo que pensé es como, ¿quién va a hacer una serie de 8:30? ¿Quién va a hacer una serie de Ciudadano Kane?
que son como, son como santos griales del cine. Yo dije, ¿una serie del exorcista? Esta es una muy mala idea. Y después cuando lo platiqué con Ben, que es el otro actor que interpreta al padre Marcus, me decía, es que yo también pensé lo mismo, pero después de que leímos el piloto dijimos, esto está increíble. Y después cuando supimos quién iba a dirigirlo, quién lo iba a fotografiar, dijimos, ok, esto vale la pena. Y después nos dijeron que Gina Davis se integraba, dijimos, ok, esto está increíble. Pero sí, yo pensé que era una muy mala idea. Cuando por primera vez vi la carátula y dije, El Exorcista, dije, ¿qué es esto? Esto va a estar duro, pero fue fantástico, fue fantástico. ¿Qué es menos esto? Mal quiero lo hiciste. Estar. O sea, sí, por favor, es espectacular, gran serie. Si no la han visto, queridos amigos que nos están viendo, por favor, no se pierdan El Exorcista, la serie. Ya, tenía que decirlo, se tenía que decir. Y se dice, si ustedes no han visto Ozark, se están perdiendo de una maravilla de experiencia en la que no van a poder despegarse de su butaca. Y yo también, antes de dejarte ir, Poncho, necesito preguntarte, ¿cuál ha sido? Porque creo que la mía es Ozark y creo que también va a estar de acuerdo arriba en que esa fue la última serie que dije, maldita sea, son las 4 de la mañana y no me puedo detener. ¿Cuál fue la última serie que tú viste que te tuvo así? La última serie que he visto. Es que últimamente, por ejemplo, series. Ay, Dios. Pueden hacer así como un elipsis. ¿Cómo se llama? Maeve. Ah, sí, Maeve. Maeve, la disfruté mucho, me gustó mucho. ¿Qué otra serie vi? Es que no he visto mucha televisión últimamente. eso de tener dos hijos implica salir a trabajar. Pero vi, por ejemplo, la última película que vi, una de las últimas películas que vi fue Dune, que me voló la cabeza, me encantó. La fotografía, la composición, la dirección de arte es fantástica. Y eso yo te puedo decir que maybe la disfruté mucho. Eso está buenísimo. Óyeme, Poncho, ¿y cuál sería de pronto ese papel clásico del cine o de alguna serie con el que de pronto te sientes identificado y que tal vez te hubiera encantado hacer? A mí me hubiera gustado mucho interpretar la vida de Salvador Sánchez, que era un boxeador mexicano. Ya no, obviamente, ya la edad no me da, ni la panza. Pero eso se arregla, eso se puede arreglar. Pero fíjate que Salvador Sánchez fue un boxeador que para mi gusto fue el mejor. Pero desafortunadamente tuvo un accidente y eso, pues obviamente, lamentablemente no pudimos ver más de él, pero me hubiera encantado interpretar su vida. Es alguien a quien yo a mí me gusta mucho el box, entonces constantemente veo videos de Salvador Sánchez, de sus peleas, y tenía una técnica fantástica, y además hay como una cosa de los boxeadores mexicanos que somos muy aguerridos, entonces él era un boxeador que tenía mucha técnica, pero que al mismo tiempo era muy aguerrido, y bueno, me hubiera encantado interpretar su historia, así que en otra vida será. Poncho, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad que por nosotros nos quedaríamos aquí una hora más, tenemos una cantidad de preguntas increíble, pero sabemos que estás ocupado y te agradecemos muchísimo tu tiempo y que hayas estado aquí con nosotros, sobre todo compartiendo tu experiencia, porque tú no sabes a cuánta gente, incluyéndonos, estás inspirando de verdad, con todo lo que nos has contado. A veces la gente cree que es fácil una carrera de actuación cuando has tenido grandes hits, pero son decisiones complicadas, son unas cosas por otras, y te agradecemos mucho que nos lo hayas compartido. No, muchas gracias, feliz de poder charlar, y espero que sean muchas más, y en muchos proyectos más.
Tenemos una colección que seguir ampliando. Sí, muchas tenemos gracias, que seguir claro esto, que sí. Estas charlas. Esto sí, esto no se puede quedar así. Y ustedes que nos están viendo, gracias por estar conectados con nosotros. Recuerden que ya va a empezar De Película en los 40, 101.7. FM en la Ciudad de México, y si no estás en la Ciudad de México, busca tu dial, nos puedes escuchar también a través de la app de Los 40 México. Alfonso Herrera estuvo con nosotros, Gaby Campo, pero no se va a ir, aquí se va a quedar. Pero no se va a ir, aquí se queda con nosotros. Pero vámonos entonces ahora a la película.